la Chungara, cuyo nombre completo fue Domitila Barrios Cuenca de Chungara, nació en el distrito minero del siglo XX, en el norte del departamento de Potosí, en Bolivia, el 7 de mayo de 1937. Según apuntes del investigador social Javier Albó, fueron sus padres, Ezequiel Barrios, quien era de la comunidad de Toledo en Oruro, y Nieves Cuenca, una costurera de la ciudad de Oruro. Cuando cumplía sus 2 años de edad, se trasladó con su familia a Pulacayo, otro distrito minero donde permaneció hasta sus 20 años. Pulacayo sería el lugar donde se redactaría la histórica Tesis de Pulacayo, manifiesto político-sindical que tuvo gran influencia en el movimiento obrero. En este ambiente creció Domitila. Allí mismo vivió la Revolución de Abril de 1952, cuando tenía 15 años de edad. Retornó Domitila al siglo XX en 1957, tiempo en que forma su familia con René Chungara, en días en que ella trabajó como Palliri. Allí se hace dirigente entonces del denominado Comité de Amas de Casa, entidad con el que protagonizaría una serie de acciones populares. En la década de los 70 se suma a distintos emprendimientos, entre ellos participa del rodaje entre 1971 y 1976 de la película El Coraje del Pueblo, dirigido por Jorge Sanginés. La calidad de esta producción la llevó a ser calificada como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. En términos de Javier Albó, la película es como un sociodrama colectivo, con los propios mineros como protagonistas de sus vivencias. Desde la masacre de los campos de María Barzola hasta la de la noche de San Juan. Domitila actúa en la película como la que en su vida cotidiana era entonces, efectivamente, la principal dirigente del Comité de Amas de Casa. Una de sus acciones importantes, sin duda, es su participación en la huelga de hambre de fines de diciembre de 1977 hasta la segunda quincena de enero de 1978. En esta fotografía, tomada por Alfonso Gumuse Dagrón, se ve a Domitila junto a Hugo Ernst. Más al fondo están Javier Albó y Luis Espinal. Aquella huelga reclamaba al gobierno de Hugo Banzer Suárez el pronto retorno de las libertades democráticas al país, hecho que se logró poco tiempo después. En 1975, Domitila participó de la tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizado por las Naciones Unidas y realizada en México. Allí conoció a Moema Bieser, con quien luego publicaría su libro autobiográfico titulado Si me permiten hablar, en 1980. En la presentación de este libro, Domitila dice: la historia que voy a relatar, no quiero en ningún momento que la interpreten solamente como un problema personal, porque pienso que mi vida está relacionada con mi pueblo. Lo que me pasó a mí le puede haber pasado a cientos de personas en mi país. Esto quiere esclarecer por qué reconozco que ha habido seres que han hecho mucho más que yo por el pueblo, pero que han muerto y no han tenido la oportunidad de ser conocidos. Por eso digo que no quiero hacer nomás una historia personal. Quiero hablar de mi pueblo, termina diciendo Domitila. Hoy en día, este libro es parte de la Biblioteca del Bicentenario, patrocinado por el Estado boliviano. Domitila Chungara falleció el 13 de marzo del año 2012 en Cochabamba. Desde entonces, a lo publicado por Moema Bieser, se sumaron varios libros rescatando la vida y obra de Domitila Chungara. Entre ellos destaca el publicado por David Acevey bajo el título de Aquí también Domitila, impreso en 1984. Sin duda, con el pasar del tiempo, lo hecho por Domitila queda en la memoria de los bolivianos como un ejemplo de lucha a seguir.
Los amantes de la música en Potosí se enorgullecen cuando escuchan el nombre de Armando Palmero, un creador que se ha convertido en modelo de cultor de este arte. Armando Palmero Nava nació en la ciudad de Potosí el 16 de noviembre del año 1900 y falleció en Cochabamba el 23 de julio de 1968. Hizo estudios de música en Santiago de Chile con el maestro Adolfo Allende. De retorno en Potosí, trabajó como profesor de música en el Colegio Pichincha y luego fue parte de una orquesta de cámara. Fue además un activista de los movimientos culturales de su época. Primero, al organizar el Círculo de Bellas Artes Potosino. Y segundo, al impulsar el grupo intelectual Gesta Bárbara hacia el año 1918. Cuando estalló la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, prestó sus servicios en la Cruz Roja. Tras el conflicto bélico, se estableció en la localidad de Uyuni para trabajar como gerente de una firma importadora, a la vez que siguió con su vocación musical como profesor de colegio. Luego se trasladó a Cochabamba, donde siguió con su actividad musical. Allí fue parte del cuarteto de cuerdas Cochabamba. Fundó con Eduardo Laredo la Academia de Música Man Césped y fue parte de la organización del Instituto Eduardo Laredo. También se relacionó con grupos corales como, por ejemplo, los Niños Cantores del Valle. Dado su dedicación a la vida cultural valluna, fue elegido presidente de la Sociedad Filarmónica de Cochabamba. Su capacidad como compositor está demostrada en diversas creaciones musicales. La investigadora Teresa Rivera establece el siguiente listado. En su etapa potosina, compuso para piano El Minué de la Niña, Mazurca la Chopin, Romanza y Poema Indio. En Cochabamba escribió Pastorela, Paisaje para cello y piano y Canción para piano y voz. No se le conoce premios concedidos a su obra más que aquel segundo premio Cantuta de Plata dado en la ciudad de La Paz por su composición La Rueda. Se podría tomar como un reconocimiento el haber sido incorporado a la serie Compositores Bolivianos por un sello español que editó un disco con una selección de su obra. El prestigioso periodista y músico Walter Montenegro lo definió en los siguientes términos. Don Armando no fue músico profesional. Vivía de otros trabajos, agencia de aduana y seguros, lo que le permitió liberarse de las crueles limitaciones materiales que le acosaban y, a menudo, anulan al músico de oficio. Pero tampoco fue rico y demostró que no se necesita serlo para desempeñar la generosa y creativa función del mecenas. Sustituyó el dinero con la amplitud de espíritu y la hospitalidad. Quien le conoció no olvidará su imagen en la que la inteligencia y la bondad parecían haber armonizado una nueva forma de música interior. Por su lado, el músico Humberto Vizcarra Monge, a poco del fallecimiento de Palmero, publicó: así como una clarinada lúgubre, habrá que anunciar la desaparición de un hombre incomparable, pro sus virtudes humanas, la claridad de su espíritu y la mano siempre abierta, ancha de generosidad. Con todas las características del gran señor, alma de par en par, ofreció su casa y su cordialidad a todo aquel que amara la música en domingos de años incontables, cuando rodeado de músicos, llenó Cochabamba de cuanto hay de bello en el conjunto de cámara.
Para mí es el artista más importante de mediados de los 60, porque fue un artista íntegro, capaz de expresarse de distintas formas y en el nivel más alto. Como guitarrista, como compositor, guitarrista concertista primero, fue el primero realmente en hacer de la música boliviana material de concierto. El Alfredo Domínguez, compositor, fue capaz de crear su propio mundo a partir de folclore. El Alfredo Domínguez, cantante, ese cantante que surge y muy diferente a todos los demás en torno a cantar lo que él siente, lo que él vive, y con un grado de profundidad y de búsqueda muy, muy, muy intenso. Pero a su vez eso está también en la imagen, porque estamos hablando de un gran dibujante primero, caricaturista, pintor, grabador, capaz de tener una carrera propia solo como artista plástico. Y a eso yo también tengo que añadir su manejo de las palabras, las letras, porque sus canciones, sus composiciones tienen textos únicos que no se parecen a nada. Entonces era un artista que tenía esa posibilidad de integrar muchas cosas. Más allá de haber hecho cine también, me refiero más a actuación, porque ha tenido un par de actuaciones. Pero sobre todo, el artista que es un creador nato. Le des una guitarra, le des un pincel o le des un bolígrafo. Y eso resume a Alfredo Domínguez. Y en todas las áreas en las que él ha trabajado y se ha expresado, ha sido él mismo. Ese Juan Cutipa, que fue una obra musical, pero que también fue cuadros, pero también fue texto. Alfredo Domínguez en su obra ha sido auténtico, ha sido un buscador auténtico desde el principio hasta el final. Y creo yo que es también un artista subvalorado en nuestro medio, al cual se lo ha encasillado en, quizás solamente en el tema de la guitarra, pero yo considero que la guitarra era otro pincel más para Alfredo Domínguez, y que buscaba y que ha llegado a dominarlo como también dominó las otras artes. Entonces pocos artistas en nuestro medio hemos tenido con esa capacidad como ha sido Alfredo Domínguez, y todo su arte siempre ligado a lo que él ha vivido, a lo que él reflexionaba, a lo que él exigía y reclamaba de su país, de su sociedad, de su gente. Thank you.
La danza folclórica en Bolivia tiene en Chela Urquidi a una de sus máximas expresiones. Supo asimilar los ritmos nacionales y las enriqueció con su formación en el exterior del país. Hoy sus alumnos la recuerdan con especial agradecimiento porque supo sembrar en ellos ese hondo amor que ella tenía por el folclore boliviano. Graciela Urquidi nació en la ciudad de Potosí el 20 de septiembre de 1920 y falleció en la ciudad de La Paz el 2 de febrero del año 2006. Radicó desde 1934 en la ciudad de Illimani. Tuvo la fortuna de tener unos padres sensibles a las expresiones culturales. Por ello tomó sus primeras clases en La Paz con la rusa Valentina Romanov y la austríaca Clary Greiner. Luego se incorporó al Ballet Amerindia, dirigido entonces por José María Velasco Maidana, donde cultiva el denominado neofolclore y realiza giras artísticas. En 1940 se traslada a Buenos Aires, Argentina, donde por 5 años estudia danza clásica, moderna, danza para niños, psicopedagogía infantil y danza folclórica. Recibe lecciones allá de maestros como Mikhail Borowski, Renata Stallions y Santos Amores. Integró el cuerpo de baile de la Municipalidad de Buenos Aires, en el que destaca como primera bailarina. En 1950 crea su propia escuela, donde se dictan clases de ballet clásico y folclórico. Desde entonces, la gente reconoció su trabajo con el simple nombre de Ballet de Chela Urquidi. De sus muchos emprendimientos, en 1952, con el apoyo del gobierno nacional, llevó a escena la denominada Fantasía Boliviana, promovida por el Instituto Cinematográfico Boliviano, dirigido por Waldo Cerruto. Con esta obra visitó teatros de la China Popular, Checoslovaquia y otros de Europa. En 1962 asume la dirección del Ballet Oficial de Bolivia, cargo que ejerce por casi 10 años. Graciela Urquidi, además de los países citados, ha visitado escenarios de Holanda, Alemania, Suiza y Rusia. Ha sido premiada en distintas oportunidades por su labor de defensa y difusión de la danza folclórica boliviana. Fue declarada como embajadora de la danza boliviana en el mundo por la UNESCO. Se le otorgó, el año 2006, antes de su fallecimiento, la Orden al Mérito Libertador Simón Bolívar en el grado de caballero por parte de la Cancillería de Bolivia. Entrevistada a Chela Urquidi por el diario La Razón en el año 2006, la misma decía: a los muchachos de hoy les gusta el folclore. Es una cosa increíble de profusión de academias y de bailes. Todos bailan folclore. Es tan rico que impacta en el exterior, donde los bailes nacionales ya son conocidos. Entre mis alumnos tengo a gente del exterior que aprende los pasos, compra la ropa y regresa a su país natal para formar grupos y bailar música boliviana. Eso hace que los bolivianos gusten de su folclore, aunque en general nadie se preocupa de los artistas, termina afirmando Chela Urquidi.